El mundo del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento de Akira Toriyama, reconocido como el creador del icónico anime Dragon Ball. La noticia fue confirmada este jueves 7 de marzo a través de diversas redes sociales, y la cuenta oficial de Dragon Ball en X, anteriormente Twitter, emitió un comunicado anunciando que el mangaka había fallecido el pasado 1 de marzo, debido a un hematoma subdural agudo, a los 68 años de edad. En el comunicado se agradeció el apoyo de los seguidores y fans de los proyectos de Akira, que lo acompañaron durante más de 40 años en su carrera creativa. Además, informó que el funeral se llevó a cabo en compañía de sus familiares más cercanos, cumpliendo con su voluntad de mantener la privacidad y la tranquilidad. Asimismo, se indicó que no se aceptarían flores ni regalos de pésame, según sus deseos. Akira Toriyama fue un reconocido mangaka y diseñador de personajes japoneses, famoso por crear Dragon Ball, y por su trabajo en populares videojuegos como la saga Dragon Quest, Chrono Trigger y Blue Dragon. Se le considera como uno de los artistas más influyentes en la historia del manga, y su legado perdurará por mucho tiempo. Dragon Ball fue estrenado el 26 de febrero de 1986 en Japón. Es una de sus obras más destacadas. La serie sigue las aventuras de Goku, un niño Saiyajin que llega a la Tierra y se convierte en un poderoso defensor del planeta, junto a otros personajes como Bulma y el maestro Roshi. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y marcó un hito en la historia del anime y el manga. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.